Manuel Pérez, titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, dio a conocer que se entregó al papá la patria potestad del bebé de la joven Litzy, quien fue víctima de feminicidio en el mes de julio. Al llevarse este consenso, este análisis, que duró muchos días, me preguntaba un medio de comunicación anteriormente que los abuelos maternos pues estuvieron inconformes con el fallo. Siempre va a haber inconformidades cuando no nos vamos con lo que queremos, pero se trata de tener un consenso por el bien de la niña y el niño. Se trata de tener este consenso para que tenga un sano desarrollo y poder, pues, por sobre todas las cosas, que él tenga este derecho privilegiado en la ley general de desarrollarse en un entorno familiar sano que le permita desarrollar sus capacidades y habilidades. Sin lugar a dudas, es un tema que como sociedad nos dolió, esto que sucede con esta niña. Estamos hablando de un niño que no es un niño expósito, es un niño que tiene papá, es un niño que tiene familia. Y sí hay prisa por parte de la Procuraduría que de existir familiares idóneos en donde se puedan desarrollar, pues tener que poder obtener por las líneas necesarias que salgan de los centros asistenciales, porque aquí todos tuvieron una pérdida, ¿no? El señor pierde a su pareja, el niño pierde a la mamá, los abuelos pierden a su hija, entonces todos son víctimas en esta situación. Es importante mencionar que el padre del bebé en mención vive actualmente en Chihuahua, por lo que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes vigilará que se respeten los derechos del bebé. Les quiero yo mencionar que de manera muy puntual y precisa estamos en colaboración con la Procuraduría de Chihuahua, no solo girando oficios de colaboración, sino una comunicación estrecha para poder llevar a cabo la supervisión y seguimiento de este niño en su nuevo domicilio. Incluso he instruido a mi personal para que se constituya, una vez que el niño esté viviendo en este entorno familiar, pues para realizar los seguimientos necesarios, para realizar un reporte necesario y poderlo reportar ante el Consejo. Si la Procuraduría observa deficiencias en el contexto del sano desarrollo del niño, deficiencias en el cuidado, obviamente actuaremos de inmediato con una medida especial de protección y retiraremos al niño de ese entorno familiar. Pero estoy apostándole a que podamos de cierta manera hablar con ambas partes, que puedan mediar, que puedan conciliar cuáles son las situaciones de defensa de los derechos del niño y, como lo mencioné, con todas las partes en su conjunto. Con imágenes de Marco Méndez para Canal 15, Alfredo Jiménez.